Este es el señor Tito. ¿Cómo va, Marcos? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué es este requisito? ¿Chico, esa salsa? Vamos a ver cuánto hace. Vamos a ver cuánto hace. Sí. ¿Cuánto hiciste? 11.7, primer pase. 11.7, primer pase. Sí. Pero 60 pies de 2.25. Ok. ¿Qué es, mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que, hermanazo? Dígalo. ¿Qué te competición, mamá? Hoy es un día que se trabaja, papá. Es mala mano que mece la cuna en Chicheme, ¿Qué es lo que es? Julián. Estamos dejándole, cuareando. La mano que mece la cuna. Ahí está. Ya, todo bien. Vamos a ver. Panamá Herrera contra Panamá.
para la cor salsa. Vamos al tiempo. 13602 13864. ¿Qué pasó? Vamos a ese tiempo. 1.760 pies. Competition 2022 fue el primero en llegar a Panamá. Wow, excelente. Tiene en motor 510 caballos de fuerza. Se probó en el dyno, le tiró 481 a piso. Tracción trasera únicamente. Ok, y no es all-wheel drive. No es all-wheel drive, es tracción trasera. Y bueno, ahí luchando para agarrar al principio. ¿Qué llanta estás usando? Estoy usando las llantas de calle. Ah, no, papá, no es lo mismo. No es lo mismo. No, pero no había ahorita para las slick. Eventualmente va a haber para eso. Pero probándolo así totalmente stock. ¿No había plata o no había slicks? No había ninguna de las dos. Hermano, felicidades. Una nave. ¿Qué es lo que más te gusta? La verdad, la comodidad que tiene. Sí. Sí, se siente súper bien. Y hasta en el modo económico, si tú necesitas pasarle a alguien, lo puedes hacer bastante fácil. Oh, qué bien. Entonces, el motor es Twin Turbo. Es un S58, es Twin Turbo, es 6 cilindros en línea. 6 cilindros en línea. Ajá. La transmisión es 8 cambios, pero es Torque Conversion, no es DSG. DSG, de la transmisión. No es dual clutch. No es dual clutch. Ajá. Ah, ok. Sí, yo creo que sea X-Ride. Sí, para mí este va a ser el daily drive, oh, así que... Una belleza este carro, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, súper cómodo. ¿Qué es lo que es lo bueno de este carro, Alex, ahí, que tú dices, que te llame la atención? El diseño nuevo. Ah, ¿qué es lo que te gusta de eso, sí? O sea, el motor completamente avanzado, mejorado, no tiene el tema del crank hub, tiene bielas, pistones, cigüeñal forjado. Sí. Este carro stock le puede marcar 1000 caballos sin ningún problema. Las prestaciones de este auto es súper alta, mucho, muy mejorado en comparación al S55. Esta manzana de cholo. Sí. Y va a ser de calle, papá. Este es de calle. Imagínate, este viene con el eje mando de fibra de carbono. De fábrica, fibra de carbono en fábrica, el eje mando. El diferencial viene electrónico full, 100% lock full, con el comando electrónico. Ya, no hay nada que pedirle a ese carro. Va a ser una bestia. Camalero, hermano. Oye, gracias por la colaboración. Felicidades. Sí, claro. Y bueno, nos vemos. Claro. Vamos. Se manda la grúa, estaba lavando el carro. Claro. Acá va a ser la
estabas lavándolo como a las 5 y media. A las 6 y media, porque la grúa llegaba a las 6, pero yo como a las 7. Uf, hace frío, son ideas mías. Hace frío, mira, hace frío, son ideas mías, mira esa. Sí, qué vaina, qué locura, ¿eh? Hace mucho fresco, hace mucho fresco. Ahí está el Monopoly de Ellery. Una belleza por acá, mira. El profeta. Lo vieron, casi pierde control. Acá el chamo de Tuner Garage. De ahí anda durísimo. ¿Qué acabas de ver? Yeta de 600 caballos. ¿Qué? Yeta de 600 caballos. Por eso que tú lo ves que PR6, se va patinando toda la distancia, papá. R6. 11-9. ¿Cómo estás? ¡Anda, padre! Este M4 va para Turbo Tuesday, para que sepan. Thank you.
Diego Botello. Te va cogiendo para todos lados, papá. 10-4-53. Oh, el mejor tiempo. Mutela Racing en la casa. John Byron Toon. Oh, Mutela contra MS. Mira las llantas. Oh, puras slicks. Por allá esta carrera debe salir duro.